semejante cantidad de agua que cayó de golpe, arrastró muchos sedimentos y se nos va, las calles prácticamente se han levantado 20, 30 centímetros de guadal que ha traído los campos, viste, y maleza. Así que bueno, ahora estamos tratando con el ingeniero ver cómo podemos solucionar este problema, viste. Sí, erosionó también justo ahí en el paso de nivel a la entrada y nos levantó caños de cloaca también, viste, la fuerza del agua empezó a erosionar en las tapas y nos levantó un tramo de cloaca, viste, caño de cloaca. Estaba viendo que el ingreso del agua fue por ambos lugares, digamos, por ambos ingresos, ¿no? Una gran cantidad de masa de agua que sí, por ahí no se esperaba. La gran masa de agua venía proveniente del camino de Estancia de Larga. Por ahí venía el grueso del agua, ¿viste? Sí. Y bueno, y se empezaba a repartir por varias calles del pueblo. Era tanta la cantidad de agua que venía que, bueno, ya te vas a ver las imágenes, lo que quedó del pueblo, ¿no? Lleno de tierra, ¿viste? Que ahora el trabajo nuestro es sacar todo el guadal que se nos ha metido al pueblo, ¿viste? 20, 30 centímetros por calle, ¿viste? Así que bueno. Luis, ¿cómo podemos solucionar esto? Exactamente, una pregunta. ¿Hubo vecinos que tuvieron que ser evacuados o no? No, había dos vecinos que llamaban, bueno, que se le metía el agua, pero era justo el desagüe allá al final del pueblo, y bueno, y era la gente, se le llegaba el agua, pues, como a todos, ¿viste? Era una cosa que no podía detenerla, donde la iba, justo en el desagüe, y la gente se le metía el agua dentro de la casa, nada más, ¿viste? Pero no surgió ningún, no hubo que evacuar a nadie, ni nada, ¿viste? ¿Hacía mucho tiempo que no se veía algo así en la localidad, Luis, o a veces general sí, cuando llueve tanto? Yo tengo 72 años y he visto inundaciones, pero como esta, que tengo razón, nunca ocurrió semejante que levantara tanto de la tierra, que trajera tanto sedimento, ¿viste? Sí, ha habido inundaciones, pero bueno, o sea, se han pasado, pero como esto, este fenómeno nunca lo hemos vivido, ¿eh? Yo la verdad y esto, no tengo recuerdo. Y esto seguramente se debió a la gran lluvia en la zona de Moldes, Bulnes, Zampacho, Chajá, ¿no? Sí, pero yo creo que más de todo es de los campos vecinos, ¿viste? Que arrastró. Después me parece que también han hecho un albardón en el camino a Fragueiro, el camino a tierra, y eso fue el causante que antes el agua se iba para la 35. Entonces ahora eso hace que sujete el agua y cambió de curso y se vino por detrás de la larga, por allá, ¿viste? Y eso vino todo a caer acá al pueblo, ¿viste? Yo eso ya lo veía prevenir porque cuando vi eso al barrón le digo, esto va a ser para lío. Porque más que problema, y fue así, ¿no? Y no el pueblo, pues yo también sostengo que eso ha causado también el gran desastre que tuvimos, ¿viste? Sí, además el trabajo que estaban haciendo ustedes con las cloacas, el cordón cuneta, bueno, hay que volver a empezar, digamos, ¿no? Y sí, hay que arreglar todo el lado, veremos a ver hasta dónde el desastre que, ¿viste? Bueno, ya después te mandaremos imágenes para que vos veas y, bueno, despacito trataremos de acomodar de nuevo el pueblo, ¿viste? Seguramente, y en cuanto a eso que decías recién, los albardones de tierras, esto sería como para investigar, ¿no? A ver cómo fue la situación. Sí, sí, sí. Yo apenas se compongan, que pueda, pues los podemos meter, vamos a investigar, y yo creo que eso fue el causante de todo el problema que tuvimos acá, ¿viste? Porque para evitar salvar a algunos vecinos, los perjudicó el pueblo, que es así, ¿viste? Sí, porque queda siempre más bajo, lamentablemente, ¿no? Claro, queda más bajo, que exactamente, porque hay unos albardones que tienen un metro y pico, entonces fue parando el agua y tomó otro curso, ¿viste? Es así. La verdad que es muy triste y sumado a toda esta situación de pandemia, sí, pero bueno, ¿qué va a ser? Sí, así, ¿viste? Y bueno, y también creo que más o menos acá cayó 180 milímetros de agua, ¿viste? También eso fue... ¿180 en Tosquita? 180 en Tosquita, sí, más o menos. Claro, mucha agua. Mucha agua también, claro, exactamente. En pocos minutos hizo que todo esto fuera un desastre, la verdad.
Bueno, Luis, lo dejo seguir trabajando. Seguramente en transcurso de la semana volveremos a llamar, bueno, para saber cómo está la localidad, así que se puede transitar, si el transporte pesado va a ser complicado que ingrese, bueno, para ver cómo está el vecino, ¿no? Sí, ayer yo tuve un problema con un vecino porque pusimos en el Facebook de la municipalidad que no se podía transitar. Después andaba tironeando un camión con acoplado cargado en el medio del pueblo, se quedaron encajados por las cloacas, viste que se hunde. Y Sí, bueno, sí, sí, sí. tuvimos ahí un altercado, pero si no se puede transitar, no se puede transitar. Porque él me aducía que tenía un cupo para entregar el cereal, resulta que el camión también está estacionado acá en la puerta de la casa de él, así que bueno, ¿qué Una querés hacer? lástima, no, la verdad que una Una lástima que por ahí lástima, no se sí, en entienda. serio, así.